Hola amigas, amigos, bienvenidos a este video otra vez. Vamos a continuar con los girasoles. Vamos a ocupar para este video una agujita con o sin punta. Mi gancho viejecito, tiene creo más de 10 años conmigo. Este del número 3, pues este es el que estamos usando ahora. Tijeritas a la mano. Ya hicimos el sombrerito, por ahí está el paso a paso para ustedes, que me encantó por cierto, está súper bonito. Y déjenme apagar acá las lámparas. Y tenemos lo de la tacita. Aquí está el forrito para mi taza. Y vamos a hacer ahora otro tutorial. El número 3 y el último ya para terminar. Por ahora con los girasoles. Porque vamos a hacer algo precioso. Pero lo dejaré para un poquito más adelante. Tengo 11 aquí. Vamos a hacer el último, el número 12. Y los vamos a cerrar en tubular. Quise dejarlo para hacerlo aquí con ustedes, aunque ya tenemos varios videos, pero quiero ir paso a paso con ustedes porque luego les digo que vayan a ver el video donde puedan aprender a hacer la pastilla y luego ya no van a verla. Entonces la vamos a hacer para empezar aquí y van a ser 12 así. Vamos aquí a dejar larguito porque tenemos que esconder y no queremos que se nos complique. Con la aguja 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que el primero no cuenta. Vamos a cerrar dejando el hilo de este lado. Vamos a subir con 3 cadenas. Sería nuestro primer pilar más 2 de la separación. Dentro de esa argollita que formamos pisando este. Vamos a hacer 12 pilares en total dentro de este aro. 2 de separación. Volvemos y hacemos el pilar número 3. 2 de separación y nos vamos hasta tener 12. Tenemos los 12, vamos a cerrar con 2 cadenas, vamos a la tercera cadena para dejar 2 de separación, vamos aquí y vamos a deslizar. Mi material es de Temu, el verde y el amarillo. Ya tengo videos acá en el canal para que vean qué material es, tiene diferentes nombres pero al final es el mismo material, esta lanita. Son bolitas de 50 gramos y las hay de 25. Vamos a tomar nuestra agujita para esconder de una vez las hebritas. Y este cafecito es Kiddy. Así se llama Kiddy. De este. Puedes usar hilaza de la que tengas. Si es muy delgada, usa doble hebra. Que tú puedas tejerlo con el gancho del número 3. Vamos a ir entrepasando por aquí, por donde está el aro mágico, pero sin cerrarlo del todo. Voy a hacer puntadas. Tomo el otro, costurita. Más que en pasarla o entrelazarla, estoy cosiéndola. Así que hago puntadas, atravesando la propia lanita, dando pequeños pellizquitos y sin cerrar del todo el aro mágico. Puedes anudarlas entre sí, pero escondiendo. No nada más la anudes y así la dejes, porque luego tiende a soltarse. Ok, 12 pilares. Nos vamos ahora con el amarillo, dejamos el café, vamos con el amarillo y vamos a hacer 12 bucles, palomitas, garbanzos, pétalos, dejo larguito para esconder que me sea fácil y voy a entrar aquí a conectar mi hilo y voy a hacer 3 cadenas, ese es un pilar, voy dentro del mismo espacio y voy a hacer 4 pilares más. Una vez que tengas tus 5 pilares, vas a sacar esta gasita un poquito larga. Te vas a la tercera cadena, metes hacia allá el gancho, lo regresas hacia ti, arriba del tercer pilar, solamente en medio de la cadena. Vas a tomar la gasita, haces presión con el dedo y lo avientas hacia ti para que se cierre y se forme un cuenco. 3 de separación y vamos a repetir en cada espacio lo mismo. Un pilar. 2 pilares, 3, 4 y por último 5. Vamos otra vez a sacar la gasita, metemos aquí arriba del primer pilar, arriba del tercer pilar, en la cadena solo así, hacia ti. Tomas la gasa, jalas, haces presión hacia ti para que se cierre el bucle. Y lo mismo, 3 cadenas y vamos a empezar en el siguiente espacio a hacer lo mismo. Vas a tener 12 pétalos. Vamos a hacer el último bucle, popcorn, garbanzo, bolita,
escríbeme como tú lo conoces. Vamos aquí a deslizar para cerrar sobre el primero. Siempre ajusta, deja larguito para esconder las hebras. Por ahora lo vamos a dejar así. Ahorita yo lo escondo. Y vamos con el verde. La bolita de 50 gramos me sirvió para el sombrerito. Me sirvió para lo de la taza. Y llevo 12 con este que vamos a hacer. Y todavía, miren, nos queda de esa bolita. Bueno, vamos a los laditos aquí. Entre cada pétalo, dejando largo para esconder. Y vas a conectar subiendo con 3 cadenas. Ese es tu primer pilar. Aquí en el espacio vas a hacer el pilar número 2 y el pilar número 3. Separas con 3 cadenitas y aquí mismo vas a hacer 3 pilares. 1. Ay, ay, ay. 2. Y 3. Ahora vamos a ir hacia el lateral de aquí con 3 cadenas. Aquí al ladito y vas a poner un punto bajo en el espacio. 3 cadenitas, un punto bajo en el espacio, una vez más 3 cadenitas y vamos a hacer la esquina. No pises el hilo, tiene que esconderse separado porque hay muchas separaciones. Vas a hacer 3 pilares, igual que al comienzo, 3 cadenas. Y vuelves a hacer 3 pilares ahí mismo. Y esto lo vas a hacer teniendo 4 esquinas. Aquí llevamos 2. Vamos a repetir esto que tenemos aquí. 3 cadenas. Te veo al final de la vuelta. Vamos a tomar el café. Punto bajo, 3 cadenas. Punto bajo, 3 cadenas. Y vuelves a hacer tu esquina. 3 pilares, 3 cadenas y 3 pilares. Lo mismo para acá y para acá. Para que terminemos deslizando acá. Cortas el hilito y los vamos a esconder juntos. También el amarillo. Cerramos con el deslizado y vamos a esconder las hebras. La pasamos hacia atrás. Si no, ponemos la aguja y ya la pasamos hacia atrás con la agujita. Ok. Ahorita vamos a esconder. Mientras, ya para avanzar, vamos a hacer el café. Como yo tengo ya todos empezados, tú vas a hacer el primero y le vas a esconder bien, bien, bien los hilitos, que no le quede nada de huella. Y a los demás, a todos les vas a dejar un pedacito al terminar para unir 3 cadenas. Aquí vamos a hacer completa la esquina o la haces incompleta para que ocupes esta esquina desde el comienzo para unir. Desde aquí, así con los 3 pilares, haces una cadena y de ahí empiezas a unir. Bueno, yo voy a hacerte completo 3 pilares, 3 cadenas y 3 pilares, justo como con el verde. Y sin cadena de separación vamos a hacer 3 pilares, 3 pilares, 3 pilares. Y acá la esquina como la que hicimos acá. Te vas aquí y haces 3 pilares sin separación. Voy a estar usando ganchitos que fueron de los primeros con los que yo trabajé. Por ahí tengo un dorado todo chueco. Pero ese ganchito, wow, años, era de los únicos que yo tenía. 3 pilares. Ahora otra vez aquí, 3 pilares. No estoy haciendo ninguna cadena de separación. Y vuelvo a la esquina y voy a hacer lo mismo que del comienzo. 3 pilares para empezar aquí. 1, 2 y 3. Esta esquina la puedes también usar para unir, nada más haciendo así, porque los primeros se van a unir o todos se van a unir de esquina. Entonces puedes usar esta de acá, porque acá ya está empezada. Entonces puedes usar esta. Te quedas aquí. Entonces 1, 2, 3. Y hacemos 3 pilares una vez más. Ahora de este lado vamos a repetir lo que hicimos aquí. Y así te vas a ir hasta que tu cuadrito te quede así. Ahí está la esquina, la esquina, la esquina y 3 grupos así, de 3 pilares. Y te digo, el primero, córtale muy bien aquí cuando llegues, escóndelo súper bonito. Yo, todos tienen un pedacito para las uniones. Yo les voy a ir desbaratando de esquina a esquina. Ve, todos. Todos tienen un pedacito. Este no, porque es el que voy a ocupar para que sea el primero para la unión. Así que a todos les dejamos un pedacito, incluyendo este que estamos haciendo. Regreso a este, me voy a quedar solamente hasta aquí.
Ok, y ya me quedo con la madeja porque es el último. Aquí me voy a quedar con una sola cadenita porque ven que hacemos separaciones. La mitad de las cadenas que tú tengas en la esquina. Lo vamos a dejar aquí en espera. Ya tenemos la cadena en lo que escondo sus hebritas. De aquí a aquí voy a unir. Ya después hago el completo de sus laditos. Así que nos vamos con la aguja. Ya les había yo enseñado en algunos de los videitos que hemos estado trabajando que en esta ocasión estoy usando aguja. Ya como que me estoy acostumbrando porque con el ganchito vamos nada más deslizando, pasándola y siempre se bota. Así que aquí lo que hago son nudos, punto atrás. Es cosido, costura, así que por mucho que se zafe, de ahí queda. Y ya cortas, ¿ok? Y te pasas al siguiente color. Puedes hacer pequeños nuditos. Pequeños, pequeños nuditos. Este material está compuesto de varios hilitos, así que se abren luego las colitas. Aquí lo voy a llevar hacia aquí. A veces lo anudo con este, pero este lo tengo que esconder un poquito. Por aquí vas bajando, bajando, pinchando y hago así, como pequeños nuditos. Y bueno, tú esconde como tú acostumbres a hacerlo, pero lo ideal es así, costurita, puntitos atrás. Si este ya lo escondiste un poco, le das aquí varias vueltas y no pierdas cuál es el que todavía no coses, que es este. Y lo mismo, lo empiezas a esconder. Lo mismo con este, lo bajas por el pilar, aquí lo vas cosiendo y lo empezamos a perder. Este aquí por accidente lo fui pisando, lo ideal es no hacerlo porque hay que esconderlo, no pisarlo. Bien, ya escondido, lo dejamos en espera. Ese lo vamos a dejar en espera y vamos a tomar el que no tiene ya hilos, están bien escondiditos. Y lo mismo que voy a hacer con este, vamos a hacer con todos. Vamos a ir pegando siempre de esquina a esquina, como hicimos con la tacita, para hacer un tubo en tubular. Y ahí va a ir nuestro cuerpo, nuestro hombro. Entonces vamos acá, vamos a quitar, como te dije, de la esquina a la otra esquina, dos esquinas. Como yo ocupé esta esquina, pues me voy hasta acá. Ok, voy hasta aquí y voy a dejar una sola cadena. Tú ya sabes unir porque ya lo hemos hecho en los videos del sombrero y de la tacita. Pero para quienes no han visto ese video, cara a cara los revés, aquí voy a hacer un punto bajo, una cadena y regreso a esta esquina y voy a hacer tres pilares. Uno, dos y tres. Ahora nos vamos a ir al espacio de aquí, 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 aquí y a la esquina. Vamos a ir aquí con un punto bajo, con la lazada me regreso y aquí hago mis tres pilares. Uno, dos y tres. Volvemos a la pastilla que está aquí ya terminada. Aquí vamos a hacer un punto bajo, pero así, revés hacia mi cara. Punto bajo. Ahora lazo y voy a este espacio de en medio y hago tres pilares. Uno, dos, tres. Otra vez vamos a la pastilla y aquí vamos a unir. Punto bajo. Buscas el espacio que no está tomado, punto bajo. Lazas y acá vamos a hacer tres pilares. A esta le estamos haciendo la vuelta normal, pero cada que vayamos a llegar como a la... al espacio, aquí nos toca, a los espacios, ahí conectamos, punto bajo. Ahora vamos hacia la esquina y hacemos tres pilares, uno, dos y tres, una cadena y vamos a ir a la esquina, ahí vamos a poner así, los revés cara a cara y aquí un punto bajo, una cadena y vuelvo a esta esquina y hago tres pilares, uno, dos y tres y continúo con la pastilla normal, tres, tres, tres pilares, como si no hiciera ninguna conexión o no estoy haciendo ninguna conexión. Por si fueras a hacerte una colcha, un cojín, aquí vas a conectar con deslizado y cuando te toque aquí en los espacios, punto bajo. Este está padre para hacer unos cojines, amigas, ¿no? Si nuestra colcha es café, amarillita, verdecita, que tenga estos colores, pues mira qué bonito nos va a quedar.
Si es toda blanca, también se ve espectacular. No me va a alcanzar el hilo, no me alcanza el hilo, no me alcanza el hilo. Ay, 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 ay. Me quedó casi nada. Voy a pasarlo hacia atrás y este con mucho cuidadito lo voy a coser. Ok, así nos quedó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues seguimos uniendo. Vamos a ocupar 12. Yo más o menos lo medí así poniéndomelo. ¿Dónde está mi hombro? Déjame te enseño con un muñequito al menos. Espera, amiga. Perdón, ahorita tengo en la mano esta muñeca que la tengo guardada hace 30 y tantos años. Era de mi pile. Y la voy a lavar y eso para que la use mi nietecita. Entonces, mira, te tiene que dar la pastilla aquí, como a mitad de tu hombro, ¿no? Así, así, así. Entonces, yo me la puse así en el pecho con tres que había unido y me di cuenta que el tres me daban a la mera mitad. Entonces, otros tres para acá son seis. Y para atrás, otros seis son 12. Entonces, si tú eres muy delgadita, tal vez ocupes menos. Si eres mucho más ancha, le vas poniendo dos. Trata que sean pares. Para que cuando lo uses, pues te puede quedar uno a un ladito de tu brazo, uno enfrente, otro acá, si es para una pequeñita, para una nena, o dos o tres enfrente, no sé, pero aquí sí te queda este o te queda la costura, así sobre el hombro. Tú lo eliges, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Esa muñequita la voy a lavar y yo creo que necesita pilas porque ya no prende. Era de mi hija hace 30 y tantos años. Ahí tiene 32, mi hija. Bueno. Vamos a continuar, ya ahorita escondo mis hebras, vuelvo a tomar otra pastilla, solo uno está contigo y te voy a dejar y vamos a venir con 11 unidos para usar el 12 juntas. Y a partir de ahí trabajamos lo que es la parte alta del cuello y ya luego nos vamos para abajo a trabajar. Ahí está. Vamos aquí y lo mismo, un punto bajo, una cadena, regresas aquí, haces tres pilares, 1, 2 y 3. Vamos a unir este primer espacio, después será este, este, este y al final la esquina. Entonces, así, vamos a tomar el primer huequito que te enseñé con un punto bajo. Siempre ajusta, laza y regresa aquí. Esta pastilla se le tienen que hacer sus 3, 3. Aquí estamos con estos de aquí que son 3. 2, 3. Vamos al siguiente espacio. Lo buscamos, que no vaya a estar ya conectado. Punto bajo, lazamos. Siempre haz tensión acá para que no se te afloje el punto bajo muy feo. 2. Ay, se me fue una lazadita. 1. 2 y 3. Vamos a conectar. Aquí. Este ya está tomado. Punto bajo. Siempre que hagas el punto bajo, da un tironcito. Con lazada regreso aquí. Tres pilares, 1, 2 y 3. Conectamos aquí. Vamos hacia la esquina. Yo cuando regreso siempre a la pastilla hago tensión o jalo el hilo para que ese punto bajo que hacemos no esté tan suelto. Tres pilares, una cadena. Otra vez cara a cara buscamos la esquina y ahí vamos a hacer punto bajo, una cadena. Y ahora sí nos vamos terminándole a esta pastilla, normal, como si lo estuviéramos haciendo sin conexiones. Ahí están las esquinas y ya llevamos 3 de 11. Quise así 12, pero una vez que estén conectados, voy a checar si son suficientes 12. ¿Qué tal que con 10 me da el tamaño que yo necesito? Si no le quito dos pastillas y vendré contigo teniendo 9 para cerrar con la 10. Ok, me lo tengo que ir midiendo así sobre mi pecho. Los hombros más bien, porque no lo quiero muy arriba ni lo quiero abajo. Muy abajo. Cerramos aquí. Sacamos y voy a esconder las hebras y te repito, vengo contigo ya que tengamos los que necesitemos para que nos abrace nuestro cuerpecito. Acá haremos el cuello y acá la puntada. Anímate, está súper fácil. En poquitos días lo puedes hacer y creo que es un regalo precioso para mamita. Regreso. Ah, amigas, ya estamos listas para poner el último. Y como voy a ocupar, le voy a quitar
todas las vueltitas, solamente voy a empezar, bueno, desde el comienzo, porque voy a ocupar las cuatro esquinas. Así que este que habíamos dejado empezadito, lo vamos a desbaratar. Nos vamos. Uy, se atoró por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Está atoradillo. Dejen ver, amigas. Voy a quitar todo. Ok, ya le quité todo. Es que había escondido la colita esta del comienzo. Y entonces tenía nuditos. Tres cadenas, que es mi primer pilar, el segundo pilar, el tercer pilar, más una cadena. Y ahí vamos a empezar a unir. Ya saben, tengo mi pieza con todos los derechos hacia afuera, el revés por dentro. Y voy a ir a este que tengo aquí arriba. Y vamos a unir tal y como lo estábamos haciendo hasta la esquina. Punto bajo, una cadena. Volvemos a la esquina y hacemos tres pilares. Y ahora vamos a unir. Aquí después perdemos este. Aquí, en el primer espacio, un punto bajo. Lo mejor que puedas ajustar. Con la lazada me regreso aquí. Y voy a hacer tres pilares. No pude, amiguitas, trabajar temprano. Había yo hecho un en vivo y tuve que cortar porque llegó mi hija, mi nieta, entonces ya no pude. Lo siento. Estoy conectando igual, punto bajo en el de acá y acá pongo los tres pilares. Una vez más vamos a conectar con un punto bajo entre los grupitos. Con la lazada, otra vez aquí, tres pilares. Ahorita vamos a hacer lo del cuello y ya mañana venimos a hacer la parte baja. Punto bajo aquí, lazamos, vamos aquí a la esquina y vamos a hacer tres pilares. Uno, dos y tres. Vamos a hacer una cadena y en la esquina, un punto bajo, una cadena, regresamos a hacer el completo de tres pilares. Hasta aquí nos vamos a ir trabajando el cuadrito este hasta esta esquina. Tres pilares aquí. Uno, dos, tres. Pasamos al siguiente espacio sin cadenita y hacemos tres pilares. Uno, dos y tres. Vamos al siguiente espacio y repetimos tres pilares. 1, 2 y 3. Ahora vamos a la esquina con 3 pilares. 1, 2, 3 más una cadenita. Hasta ahí. Vamos ahora a unir a este, pero lo vamos a poner así cara a cara. Todos los derechos están por fuera. Lo volteo para que sea más cómodo. Y ahora de esquina a esquina, lo mismo que estábamos haciendo. Un punto bajo, una cadena y volvemos a la esquina y hacemos tres pilares. Uno, dos, tres. Pegamos en este espacio, punto bajo, con la lazada me regreso y aquí voy a poner tres pilares. Ahora un punto bajo otra vez aquí, siempre que lo hagas, da un pequeño tiro, lazada y hacemos tres pilares en esta ondita de en medio. Un punto bajo atrás, aquí, entre los dos grupitos, lazamos y aquí vamos a hacer tres pilares. Uno, dos. Y tres. Pegamos en la parte de atrás. Ya solo tenemos un espacio. Antes de llegar a la esquina, un punto bajo. Con lazada vamos aquí a la esquina y hacemos tres pilares. Uno. Dos. Y tres. Ay, ay, ay. Una cadena.
cara a cara los revés, buscamos la esquina y ahí ponemos un punto bajo, una cadena, y ahora sí vamos a este cuadrito a terminarle aquí sus tres pilares. Me preguntaba una amiguita en el en vivo que por qué yo les decía cuadritos o por qué les decía motivos. Bueno, para ti, si es un cuadrito está muy bien, si es un granny está muy bien, si es una pastilla está muy bien. Yo veo que en diferentes lugares, países o qué sé yo, le dicen granny, pastillas, motivos, como tú quieras. Pero al final de cuentas, pues, es un cuadrito. A veces le decimos pastilla o granny porque puede ser de 5 lados, 6 lados, fin. Cuadrito, entonces ya no. Cerramos aquí. No voy a cortar el hilo aquí y esta parte de arriba la voy a tomar como mi cuello. Si tú vas y te lo pones en tu cuello, pues se te va a caer. ¿Estás de acuerdo? Entonces vamos a hacer un par de vueltas para irlo reduciendo. Lo primero que voy a hacer para trabajar desde aquí es cambiar mi gancho. Este es del número 3. Voy a irme con 2 o 2 y medio. Deja ver si tengo a la mano el de 2 y medio. 2 y medio, 2 y medio, ¿dónde andas? Creo que lo tengo allá abajo. Este es 3 también. Vamos a usar este del 2. Ya desde ahí va a... Lo guardamos, pero este sí lo vamos a trabajar en la parte de abajo, ¿ok? Solo acá en el cuello. Vamos a empezar a trabajar así. En cada pastilla, aquí, aquí, aquí y donde estoy, vamos a hacer 2 pilares. Entonces subo con 3, 4, porque los vamos a hacer de doble lazada. Aquí mismo voy a hacer segundo pilar y es de doble lazada. Aquí voy a hacer 2 pilares. Los voy a hacer en medio para que esto no se vaya para arriba y para abajo. Así que hago 2 cadenas. Y aquí en medio voy a hacer 2 pilares, pero recuerda, de doble lazada. Así, doble lazada. Ahí está. Aquí vamos a cerrar en la cuarta cadena. Otra vez 2 cadenas y vamos a ir aquí, donde no hay cadenita. Y ahí vamos a poner 2 pilares. 2 pilares. De doble lazada vamos a trabajar. Y amigas, aquí arriba al cuello. Para subirlo, cerrarlo un poco. Y en las siguientes vueltas vamos a irlo acomodando para que se reduzca. Si tú ves, está un poco reducido. Ya se alcanza a ver, cerradito. 2 cadenas. Doble lazada y otra vez aquí, 2 pilares. Así que nos vamos a ir así y te veo al cierre de la vuelta. Donde te encuentres, esto, la unión de las pastillas, solo en medio va a ir eso. ¿Ok? Y aquí 2, 2, 2, en medio 2. Así que te veo al final. De doble lazada separa con 2 cadenas. Tejes 1, 2, 3 y 4 veces. Doble lazada, tejes 1, 2, 3 y 4. Y vuelves a hacer 2 cadenas. Así que voy a dar toda la vuelta y te veo al final. Aquí las vueltas que vayas a hacer ya va a ser decisión tuya para que te vayas subiendo y que te cierre a tu gusto. En la siguiente vuelta ya vas a verlo más cerradito, pero aún necesitamos cerrarlo más. Así que en la siguiente vuelta te explico cómo lo vamos a hacer. Recuerda cambiar de gancho. Miren, amigas, aunque redujo, tampoco es que haya reducido mucho, pero vean, ya está reducido. Ahora vas a hacer 2 o 3 vueltas y en esta vuelta vamos a hacer más, más encogido el cuello. 2 cadenas, vas a ir a la cuarta cadenita porque son pilares de doble lazada. Ahí te vas a deslizar aquí arriba. Y ahora vamos a hacer pilares encima de los pilares. Subimos con 1, 2, 3, 4. Ahí cerraré la vuelta. Por si quiero hacer una más, voy a hacerlo igual, igual. Aquí arriba voy a hacer mi pilar. Porque van a ir siempre pilar encima del pilar. Ahí
está, dos pilares. Vamos a cerrar aquí, en la cuarta cadenita. Haces tus dos cadenas y nuevamente dos lazadas. Hacemos el pilar, dos lazadas y aquí hacemos el pilar. Ahora te cuento lo que yo voy a hacer. En cada una de las separaciones puedes quitar una cadena, en absolutamente todas. Pero lo quiero reducido, pero no tanto, tanto. Entonces, en una no, en esta sí, haré una cadena y haré el pilar de doble lazada. No pierdas tu cuenta. Que bueno, no pasa nada si aquí en la siguiente haces solo una cadena. Pero de preferencia dos cadenas, una cadena. Ahora voy a hacer dos, doble lazada. Hacemos nuestro pilar, doble lazada, siguiente pilar y me toca, si te pierdes, pues es muy fácil, se ve enseguida. 2, 1, 2, una cadena, doble lazada y vamos a hacer lo mismo hasta llegar donde empezamos esta vuelta. Me lo voy a medir, si quiero hacer una vuelta más lo hago, pero yo creo que solamente estas dos vueltas, porque si no esto se va a bajar mucho. Y yo no quiero que se baje mucho, quiero que quede en los hombros. Si veo que no llega mucho en los hombros, pues hago una vuelta más para que baje. Ok, pero no cierres demasiado tu cuello, es un poquito escotadito. Entonces voy por la vuelta 2, la termino, me la mido. Si voy a hacer una tercera, me deslizo acá. Pilar encima de cada pilar. Si aquí hay dos de separación, hago dos, una, dos, una. O voy quitando en alguna de las que tienen dos por si no se cerró lo suficiente para que no se caiga de tus hombros, ¿ok? Entonces voy a hacer eso y ya regreso para enseñártela y nos vamos a pasar a trabajar en la parte de abajo. Si no tienes suficiente vuelo, tienes que darle vuelo a la puntada para que se vaya haciendo extendida. Si ves es bastante amplia, entonces aquí tus brazos se van a abrir con facilidad. Entonces no necesitas. Recuerda que di la medida de los cuadritos en el video de la taza, si no me equivoco. Entonces termino esto y ya vengo. Gancho del 2 para el cuello. Amigas, a mí me gustó cómo va, ¿eh? Si tú haces una vuelta más, inmediatamente te cierra más. Voy a hacer puntos bajos ya para terminar. Yo cerré con una cadena aquí. Una cadena y deslice en la cuarta cadena de este pilar de la orilla. Bueno, vamos a hacer una cadena sobre este pilar. Voy a hacer un punto bajo y aquí cerraremos la vuelta. Cadena y punto bajo. Iniciamos. Ahora, en el siguiente pilar, pues lo mismo, un punto bajo. Ajustamos muy bien. Ahora, aquí tenemos dos de separación. Vas a hacer dos puntos bajos. Aquí están nuestros dos pilares. Otra vez, punto bajo y sobre el pilar un punto bajo. Aquí tenemos un solo espacio de cadena, un punto bajo. Una vez más, punto bajo y punto bajo sobre cada pilar. Acá tenemos dos. Si en un par de espacios que tenemos de a dos, aquí de a uno, de a dos, de a uno, así se nota. Dos, uno, dos, uno. Donde están dos, puedes en un par de ellos para reducir un poquitín más. Pones un solo punto bajo como acabo de hacer. Aquí hay uno, pues un solo punto bajo. Dos puntos bajos aquí. Otra vez tenemos de dos espacios. Pones los dos. Repito, si quieres ir reduciendo, pero si lo haces, no lo hagas siempre en el mismo espacio. Repártelos alrededor. Y ya voy a venir para mostrarte lo que vamos a hacer. La misma puntada la voy a hacer abajo, pero con diferencia. Vamos a usar el mismo gancho que hicimos para las flores y nuestras separaciones todas van a ser de tres cadenas porque necesitamos espacio, ¿ok? Entonces déjame terminar acá y nos vamos a la parte de abajo. Vas a hacer todo el largo que tú quieras. Yo estoy con muy poco material de este café, pero la voy a hacer hasta donde me rinda el material y ya después que lo consiga pues lo avanzo y te lo compartiré, pero me urge dejártelo ya listo el tutorial para que tú se lo hagas a tu mamita.
Déjame terminar mi vuelta. Recuerda, yo voy a venir ya con el hilo cortado y escondido. Vamos a deslizar justo donde iniciamos, acá, para esconderla con la agujita. Dos en este espacio, porque ahí tenemos dos cadenas de separación. Aquí hay una sola, pues hay uno. Te dejo terminarla y ya venimos. Ven qué bonito, se va a ver precioso esto así en nuestro cuello. Si le haces una vuelta más, pues más lucidor. Ay, le cayó crema. Es que me puse crema en mis manos y ahí le cayó cremita. Vean que me ando poniendo crema. Aprovecho y les digo, cuando trabajo mucho o que ya voy a dejar de trabajar, como ahorita ya es noche, voy a nada más dejarle indicaciones y algo, ya me voy a ir a descansar. Tomo cualquier crema que yo tenga a la mano. Esta es sencilla, cualquiera la que tú tengas a la mano. Que ya se me terminó, mire, por eso embarré aquí. Y como todavía tiene para aprovecharle, tiene mucho, mire. Mucho, mucho. Todavía me alcanza. No se alcanza a ver, pero sí tiene bastante. Y me doy masaje. Dedito por dedito. Todos apretaditos. Que sienta yo como que la sangre se va a la punta del dedo, ¿ve? Así, a todos. Que el músculo, el tendón, de la mano, todo lo que tú sientas, lo superaprietes. Hasta tu muñeca. No te mojes ya. Yo ya no me voy a mojar. Ya me bañé y todo. Aunque si trabajo mucho en el día. 2 horas mínimo. A veces un poquito más. Me entretengo en el celular o lo que sea. Pero relajo mis manos. Ya no hago mucho. Y si ves, no tengo como... Tengo muchos años tejiendo. No tengo... Y tejo mucho. No tengo deformidades. Mis dedos así son. De nacimiento. Pero no tengo bolas y cosas así, no tengo mayores dolores, nada. Pero date tu tiempo a darte tu masajito. Bueno, te dejo, ya aprovechamos y te digo eso. Que sientas la fuercita de tu mano. Dedito por dedito. Todo. Varios minutos. Todo. No te truenes los dedos, no es bueno hacerlo. Y ya después me voy a dormir. Y se me relajan mis manitas. Espero que te sirva. Listo. Vamos a regresar al gancho del 3. Ya tenemos nuestro cuellito. Miren. Puedes reducirlo más. Ok. Eso ya está súper fácil. Vámonos hacia la parte de abajo. Vamos a hacer la misma puntada. Hay una diferencia en cada unión de las pastillas en este grupo. Cada que estés en este grupo es lo único que vamos a hacer cambio, y en las cadenitas de separación acá debajo, debajo, debajo. Vamos acá, tenemos 100, un poquito más de 100 gramos nada más. Vamos a ver qué hacemos. Gancho del 3, mi viejecito hermoso. Que ya le estoy dando los últimos usos porque los voy a guardar como colección por ahí. Tengo varios que vamos a guardar ya. Vamos a entrar aquí, en este espacio siempre. Y ahí vamos a terminar nuestras vueltas. Y en este espacio siempre vas a hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4, doble lazada. 1, 2, 3, 4, doble lazada. 1, 2, 3, 4. Cerramos en la cuarta cadenita, en el primer pilar. Siempre van a ser 3 en estos espacios. 1, 2, 3 cadenitas de separación. Y vamos a hacer lo mismo. Son 4 grupos por gran y pastilla, motivo. 2 pilares nada más. 3 cadenas, doble lazada. Otra vez, 3 cadenas para darle espacio. Si tú ves que es demasiado, demasiado, le vas poniendo 2. Pero necesitamos vuelo en la parte de abajo. Ahí escondemos el hilo al finalizar, por ahí anda. Y yo voy a venir contigo ya que la tenga súper crecida. Yo voy a llegar aquí, me deslizo, voy a subir con las 4 cadenas, hago los 2 pilares que restan, siempre 3. Ahí. Y continúo trabajando encima de los pilares. 3 de separación, doble lazada, nos faltan 2 aquí,
Me parece que son cuatro, ahorita les digo por cada pastilla. Uno, dos, tres. Doble lazada. Ahí está. Sí, cuatro están ahí. Porque estos no los contamos. Vean cómo ya se empieza a hacer un poco circular. Uno, dos y tres. Doble lazada. Aquí vamos a poner tres. Y siempre serán tres. Vuelta tras vuelta. Lo que logré crecer la mañana se las voy a editar y se las voy a compartir así. Para que ustedes también, que se llegue el día de las madres, la tengan lista. Porque como siempre, pues ya el tiempo nos está ganando. Así está, miren. Ahí se ve lo poquito circular que va a ir teniendo. Pero en cada pastillita un poquito de circular. Porque ya tenía lo suficiente. Si tú te das cuenta, está súper circular. Entonces, está muy bien así. Ok, entonces esto harás. Aquí yo ya voy a continuar. Y te dejo, recuerda que es prácticamente lo que hicimos arriba, solamente el cambio fueron las tres cadenas y estos tres pilares en estos espacios. Doble lazada. Doble lazada. Tres cadenas. Y lo voy a hacer aquí, aquí, aquí. Y ahí tres pilares. Vamos a cerrar mi vuelta con tres cadenas. Dos, tres. Vamos aquí a la cuarta cadena y vamos a tejer estos mismos tres pilares. Subimos con cuatro, lazamos doble, vamos al pilar número dos, doble lazada, al pilar número tres y los tenemos listos. Cerramos aquí. Otra vez en la cuarta para la siguiente vuelta. Ay, se me quiere enredar. Y vamos a continuar con las tres cadenas de separación. Doble lazada. Y donde hay dos pilares, pues dos pilares. Yo voy a trabajar y mañana vengo a verte para que veas mi avance. Tres cadenas. Doble lazada. Y nos tocan los dos. Ya sabes, cuando llegues entre los granis, están solo tres pilares. Uno, dos, tres. Doble lazada. La mayor, pues, la vista, lo que más va a lucir es las flores. Así que no quise poner una puntada muy laboriosa para que se luzcan nuestras flores. Y el largo pues ya es cuestión que a ti te guste. Ahí está, miren, ahí vamos. Siempre sacando para que no nos esté jalando. Hacemos aquí los últimos tres pilares y ya te dejo. Doble lazada, pasamos 1, 2, 3, 4. Doble lazada, clavando muy bien sobre el pilar. 1, 3, 4 pasaditas, doble lazada, 1, 2, 3, 4 veces. Ahora sí, te dejo, checa bien el vuelo, amigas. Vean, yo eso que apenas llevamos prácticamente una vuelta aquí abajo, esto se tiene que ir así. Ya tengo el vuelo que necesito, así que ya no voy a hacer tanto. Si ves que está como que necesita vuelo, puedes poner en esta parte, miren, aquí están tres pilares, tenemos solo cuatro grupos, la mitad sería en esta, poner cuatro cadenas y va a ampliar este espacio. O aquí en este le puedes agregar un pilar, dos en medio y uno acá, para tener cuatro aquí. Por eso se va haciendo desde la primera vuelta. Aquí te puedes dar cuenta
Si no tienes suficiente vuelo, te la mides y puedes deshacer la vuelta, o ya desde esta que sigue le pones 4, 1, 2 y 1. O en esta parte a la mitad, repito, una cadena más. Será una aquí, son 12 pastillas, entonces serán 12 cadenas más que tú aumentarías, que son bastantes. Bueno, yo así la voy a dejar porque para mí está el vuelo perfecto. Ok, continúo trabajando y luego te miro. Amigas, así vamos, miren, llevo 170 gramos con esta, que me la voy a consumir ahorita con las últimas vueltas. Puse aquí un aretito para que vieran ustedes en qué momento cambié de cadenas. Voy a contarles aquí en esta vuelta, fue 1, 2, 3, 4, 5, estoy iniciando la vuelta 6, cambié de cadenitas, les cuento, déjenme pongo mi arete. Les cuento, fue porque me la puse y sentía yo que al abrir mis brazos se jalaba un poquito. Entonces, bueno, ya le puse las 4 cadenas y me dio un poco más de espacio, más amplia. Entonces, si ustedes son rellenitas, pues sí le van a poner 4 cadenas desde el comienzo por el busto y los brazos, los hombros anchos, ya saben. En el cuello le hice una vueltita más de puntos bajos para que redujera un poquito. Aquí el sol me está dando muy fuerte y como que se ve medio raro el color, pero está muy bien. Ahí está el cuello. Si lo quieres ajustar un poquito más, pues puedes hacer una vuelta más de los pilares antes de hacer los de los puntos bajos. Aquí ya voy ahorita a despedirme. Me voy a quedar así, miren, yo llevo, le voy a hacer 2 vueltas más para consumir todo esto. Ya tengo empezado una vuelta. En total, así como la ven, 170 gramos. Por aquí ya me enredé. Déjenme les cuento cuántas llevo hasta aquí, incluyendo esa que ya la estoy empezando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dos más, ¿ok? 14 vueltas. Si me llegara a alcanzar, pues le pongo una más, pero lo dudo. Así que me quedo con 14 vueltas. Es lo mismo, solamente cambié con 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo doble y vamos a ir tejiendo nuestros pilares. No voy a hacer orilla, nada, en la parte de abajo se va a quedar así. Le vas a dar vapor para que tenga movimiento, porque si ves, está como acartonadita. Ahorita antes de cerrar el video, te muestro cómo se ve con caída. Por ahí tengo un hilito que lo voy a pisar. No es de conexión, lo traía como un nudo. Así que por ahí lo voy a perder con un ganchito. Entonces, para que tenga movimiento, caída bien bonito, vean cómo se ve. Está acartonadita. Entonces, pues bueno, chicas, yo las voy a publicar, espero hoy, si el internet nos deja, que todo salga bien, se los voy a publicar, me tomo rápido una fotito y pues nada, les agradezco mucho que me hayan acompañado, gracias, gracias. El material puedes usar lana bebé, brisa, meta del gato, ¿qué otra? Si usaras una hilaza, si es delgada como omega 6, usa doble hebra para que no te quede tan ligerito, sobre todo en las flores. Y me despido desde aquí. Muchas, muchas gracias por todos los comentarios, por sus deditos arriba. Ya sabes, siempre te encargo que me dejes un dedito arriba, un comentario también, un saludo. Déjame dicho desde dónde nos estás mirando. Y te veo en el siguiente video. Cuídate mucho, te mando un muy fuerte abrazo, un beso con mucho cariño. Y nos vemos en el siguiente video.